con mis amigos. Hoy estamos aquí con Raider de nuevo, pero en otro tipo de aventura. Hoy estamos aquí en Miami y vamos a echar una pesquita de langosta, que él ha tenido bastante suerte últimamente con los grillos eso. Entonces vamos a ver si hacemos una pesquita buena. De todas maneras traemos unas varitas también y unos equipos ahí para hacer pesca submarina también, si nos da el tiempo. Y aquí vamos, aquí les voy a mostrar aquí más o menos cómo vamos. Estamos cargados. No sé ni cómo vamos a llevar tantas cosas, pero ahí nos acomodamos. ¿Descansa las cosas, verdad? Y venimos con el socio de él también aquí, que nos va a tirar una manito. Espérate, ¿cómo va a hacer? Ay, que palo está aquí. Bueno, nos vemos ahorita, vamos a acomodarlo aquí y nos vemos dentro de un ratito. Bueno, mi gente, aquí ya llegamos al lugar. Les voy a mostrar ahora dónde nos vamos a tirar y a empezar a coger la langostica. Miren. Eso está lleno, mira. Si no coges porque es malo, no le crean el cuento, eso está lleno. Así que vamos, tú verás que vamos a traer langosta. Ya ustedes escucharon a Raider. Dice que está lleno esto, vamos a ver si es verdad. Si es verdad que está lleno esto, pues entonces vamos a tener que llenar la katana esta, porque de verdad que no hace falta coger una langostica para llevar para la casa. El agua aparentemente se ve especial, súper linda, súper clarita. De todas maneras, cuando nos tiremos el agua vamos a saber qué tan clara está la visibilidad para coger la langosta. Bueno, ya ustedes saben, dice Raider que está lleno esto, esperemos que sea así. Si ustedes tienen que ir para la casa sin langosta, ya ustedes saben quién es el culpable. Bueno, mi gente, nos vemos un ratico. Vamos a empezar a tirarnos ya.
comidita. Para una comidita por lo menos tenemos aquí. Pero es increíble el mal tiempo que nos cogió. Miren para esto, qué clase de mal tiempo nos ocurrió. Tuvimos que venir por tierra, vinimos caminando todo eso por ir para allá porque estábamos lejísimos. El bote lo tuvimos que sacar de aquí para que no lo tirara contra las piedras. Entonces vinimos caminando por todo ese trillo por ir para acá, alrededor de donde estábamos pescando, por el lado de las piedras. Estábamos pescando todo eso arrecife ahí, pegado ahí al trillo ese que les estoy mostrando. Y ahí donde estábamos cogiendo la langosta, pero ya el agua se puso demasiado turbia y no se veía nada. Entonces tuvimos que venir para acá con todos los equipos y a esperar aquí el bote que nos recoja. Vamos a ver, no creo que ya podamos pescar más langosta porque ya el agua está demasiado turbia, nos cogió tremendo mal tiempo, no creo que podamos seguir pescando. Vamos a ver. Los dejo y nos vemos en un ratito. Mira, aquí el capitán con lo que anda bajado. Ahí te la levanto para que la veas. Una mantica. Ah, ya veo lo del anzuelo que tú decís que tiene. Nuestro capitán hoy, mientras que nosotros estábamos cogiendo langosta, el capitán estaba fajado por este lado con una mantica. ¿Me la bajas de los pies tuyos, atrás pies tuyos? ¿No está? Ahí está. Vamos a dejarla ir entonces. Levántala ahí para ver si se ve bien. La mantica. Ya se va a volar ya. Se fue. Vamos a remedir las langostas, bro, a ver cuántas son y sí. A ver si la tormenta no deja entrar otra vez, ojalá. Está feo, oye, está feo. Aquí está tranquilito porque estamos entre la bahía, ahí está, mira, perfecto. Y nada de huevo, siempre que no tenga huevo. Ahí. Dale al vivero para que lleguen fresquitas. Es la segunda. Perfecto. Prende el vivero, mira. Esta sí está buena, mira, para la clase de cachalote ese. No, esa sí está buena. Tacho. ¿Esto para qué medirlo? Tremendo gacha, loco. No. ¿Qué tú crees? A ver, vuelve otra vez. Sí, choca. Está bien, porque está bien, no llega a entrar. Cuatro de estas, ¿no? Perfecto. Está buena, también. ¿Sí? Bueno, ya tenemos 7 por lo menos. Hay algunas que tienen más de cabeza, y a veces el cuerpo hay otras que tienen menos de cabeza y tienen la cola más gorda. Algunas son más cabezonas que otras. Sí, algunas son más cabezonas que otras. ¿Y qué? ¿Ya? Ya, 7 hasta vos. Bueno, 7 langosticas, mis amigos, es lo que hay hoy. Pero bueno, todavía no nos vamos a dar por vencidos. Si el tiempo mejora y podemos volvernos a tirar, entonces vamos a ir para arriba del lío otra vez, a ver si cogemos unas cuantas más. Vamos a tratar de coger las 18, por lo menos. Pero hasta ahora lo que hay son 7. Ya por lo menos quiero ir para una comidita. Vamos a ver qué pasa. Esta es una recetica. Así mismo. Mira, qué lindo están los brillos. Ya para esta parte aquí de la bahía está mucho mejor el tiempo, pero del lado allá, si pueden ver, miren cómo están las matas, cómo se mueven, no sé si pueden ver de aquí. Tremenda ventolera, tremendo mal tiempo que hay del lado allá.
grata, es chiquitica. Raidel, es chiquito. ¿Tú lo tiras ahí? ¿Esa cosa va a entrar en la medida? ¿Qué cosa? ¿O esa es la linterna? Esa está buena. Sí, esa sí está buena. Por allá una que es la mamá y el papá de toda esa gente. Sí. No, allá también en la piedra hay una, pero se metió un hueco allí también. Es matrera, ¿no? Que la cosa.
jugueta, dice. Ahí, pártela. Ah, ¿lo partiste? ¿Cuántas medidas? ¿Cuánto tenías? ¿Eh? Viste que sea, al final se equivoca. Vamos a traer la que sea. Ella se equivoca. Mira, mira ahí. No sabía si tenía ella. Sabía se veía chiquita de abajo. Chiquita, sí, toda está buena, pero te digo que allá abajo. No sé por qué se veía chiquita. Algunos se ven grandes y otros se ven chiquitas abajo. Mira. Ahí hay una.
Miren, mi gente, aquí están las langosticas, las mantenemos aquí frescas en el vivero. ¿Ustedes creen? Están buenos los grillos. Están buenos los grillos. Bueno, mi gente, aquí estamos. Ahora cambiamos de la langosta para la pesca. Y aquí estamos pescando. Vamos a ver qué trae el socio aquí. Siento una cosa muerta, pero sí. Hay un animal ahí, pero no se sabe lo que es. Vamos a ver qué cosa es. ¿Qué es eso? ¿Qué? Un coral. Un coral. Corta. Bien fajado. Cuidado, que tengo que cambiarme para acá. Ya, vamos a reponer un poco. Quédate. No, se fue, compadre. No, pero le dio. Sí. Le dio con usted. Somos grandes, compadre. Aquí te pasa una buena chernita con un pedazo de orijuez, ¿eh? Qué buena chernita roja. Seguro que perdí la pica, compadre. Mm, le dio. Le dio con deseo. No se lo trajo. Bueno. Esto fue lo que se le pegó el socio. Tiene un osito de gata. Eso la se partió. Se partió la pita. Creo que es rubio, mi hermanito. Le dije que llegó. Bueno, mis amigos. Mira. La primera está rubia. Chiquita, pero va llegando. Van llegando. Anzuelito 2-0, mira. Como me gusta a mí cogerla ahora, sí. No va a saber rubita. Es fuera de medida, pero bueno, es una buena señal. Si es chiquita, puede ser que venga la grande ahorita. Estamos un destoide, hermanito. Vamos a seguirle mandando para allá. Bueno, hemos cogido ya como tres tiburones. Hemos cogido ya como tres tiburones gata. No, para los bichos estos. Aquí tenemos uno. Dale, ves. Dos que ya aceptamos. Y la rabirrubia esa que se pegó ahora. Ah, si están picando porque me llevan dos ahí. Y hemos cogido una sardinita aquí. Que las tenemos aquí. Y así va la noche. Nos han partido la pita unas cuantas veces. Y se han cuidado algunos pescados también. En la piedra. Pero aquí estamos divirtiendo. Y vamos a ver si tenemos mejor suerte. Yo pensé que estaba más grande, ¿verdad? No, la segunda rabirrubia. Y esta está. Esta está más chiquita que la primera. Esta es una. Fuimos al Daker, yo diciendo que estaba más buena. Yo creo que tenía más hambre. Ay, pero están picando. Ya es largo. Seguro. No, eso se vino con la pita partida. Se me suelo otra vez. Si te pones a jalarlo, lo pierdes. Buen cají, papá. Míralo ahí. Me están persiguiendo. Sí, bro. Y bueno. Está bonito.
Está bonito el cajillo, es un Schoolmaster. Chacho. ¡Pacanero! Ahora ahí. ¿Es aquí no? Sí, donde quiera, pero entre que está adentro el pot. ¿Ahora ahí? Suena, ¿sabes? Dame otra sardina ahí. ¿Se vio ahí? No sé, pero ahí fue para el fondo, venía, es de fondo, porque se quedó en el fondo, creo también, ¿no? No, 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 no. ¿Este qué medida? ¿Está la zona esa? Esa está... se ve chiquita, pero no, a lo mejor tiene las 12. Sí, aquí. Está ahí en el límite, en el borde de ellos. Miami, papi. Aquí esto es... exacto, como dice la medida ahí, pues. Si fuera la de 15... aunque eso me quiere lo que yo te digo, si pudiéramos ir. Ahí sí. ¿No qué va? ¿No, muchacho? ¿No llega? Los 12 exacto rayando la... vete entonces. Dame la sardinuki ahí. ¿Sardinuki? Mira, a ver. Ahí viene Rafael con otro I. Coño. Oh, esa sí no es la isla. Esta sí era buena. Esa sí no es la buena isla. Esta sí te dije que te iba. Esa sí está buena. Empezando la cosa, mi hermano. Buena, Rafael Rubia. Está en movimiento Celsius. Voy a probar ahí, como siempre, Benedicto, si acaso. Sí, no, pero eso amplio se ve que tiene medio. Ya, hecho pasado. Claro. De casi 13. Abre la highway. Dale, que está poniendo eso bueno esto. Tira para acá. No, pues, si aquí me lo dejó, me seguimos la parra. Está bueno, está bueno, está poniendo buena la estamos cosa. ¿Eh? La noche. Sí. Seguro. Ya era hora. Ese se mandó. Pero el lomo y salió corriendo. No, que la tienes que abrir y dejarla abierta. ¿Estás dejando abierto? Sí, lo mejor, tengo abierto la mano. Sí, ella corre. Siento un tiquitito, pero nunca corre ninguno, nomás. Uy, gracias a Dios, sí. ¿Tiene circular o no? El que es un solo pie, dos son los mejor va. Vale, zumba para allá. Con ese es distinto, cuando se manda tienes que clavarla. Sí. Ahí viene otra más. Está decente. No, no, esa no creo que llegue. Ya te dije que esto, no te dije que era cada 3 o 4 en medio. Sí, esa no creo que llegue. Como si parten el gagola este que tenemos aquí, papo, en esta varita aquí. Así que corre. La varita esta que yo tiré aquí, si parten el gagola este, va a ser un animal grande. ¿El gol? Eso se conectó también. Ahí está. Sí, pero este es de Ikea. ¿De Ikea? Este es de preescolar. Y también con esta vara, cuidado. Está un poquito más grande, ¿eh? Mira, la última. ¿De qué para abajo? ¿Qué hombre me refiero? ¿Si esto es un diquel? ¿De tamaño de niña mía, ¿vale? ¿De un año más? ¡Ay, carajo! ¡Siri! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Una Cuba Night! ¡Una Cuba Night llegó! Vino con Nailo todo incluido. ¿Nailo tuyo, no? Sí, ese es mío. No, ese es de la vara mía, largo ese. O el tuyo. No, ese es mío. Vino con todo incluido, el paquete completo. Está buena la cuerita. Especial. Especial. Se quedó. No, no, seguro. Esto canta, como dice la canción. ¡Seguridad! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto no es una noche, estoy permitiendo muchas escapadas. Tira para acá la cuera para meterlo en la nevera. Vamos para medir. ¡Ay! Vamos, mira, sobre eso tiene 11 y medio, 11 y medio, 2. 11 y medio, 2. ¿Tiene 11 y medio, 2? ¿Cómo? Abre sésamo, 11 tiene. ¿Sí? Abre sésamo. Y vamos llenando la llena de ¿dónde hay? ¿No suena más diable? Quiere decir que están allá atrás. Sí, sí, ahí están allá atrás. Vamos para arriba el lío. ¿Se ha cogido el agua, bro?
No, el problema es como una carnada grande y no hay corriente. Va. ¿Qué es? ¡Oh! La acabamos de coger a mí. Ahí va el hombre con la otra, dale. Está dura también, ¿eh? Dios, está jalando. Así están saliendo buenas. Mira eso, estoy trabajando ahí porque la estoy ahí con la varita esa ahí, trabajándola ahí porque tiene una pitica bien finita. Pero está dando unos cabezazos buenos, men. Yo creo que esta viene buena, igual que la otra que cogí ahorita. No, mira la de abajo, la de abajo, bro. Viene buena, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Chacho, ahí se ve. Sí. Oh, tremenda recluya también. Sube eso para arriba, muchacho. Chancleta. Mira, para niño. Oh. Deja un momentico. Chancleta. La otra estaba mejor todavía, bro. Sí, la otra estaba más grande. Pero esa está buena, esa está buenísima. Excelente, Roland. Por lo menos 13, 14. Déjame mostrarle esta para que vean esta. Esa está mucho mejor. Así estamos, mi gente, cogiendo rabirrubia y cubera ahora. Miren esta cómo andan. Tan buena. Vamos a coger la pincita ahí. Bueno, mis amigos, así terminamos la pesca de hoy. Cogimos el límite de langosta. Después, como les conté, nos pasamos a echar una pesquita a fondo y cogimos una buena rabirrubia y unas buenas cuberetas también. Se nos acabó el chon y no pudimos seguir continuando, pero si nos hubiéramos quedado un ratico más, posiblemente hubiésemos cogido también el límite de snapper de cuberas y rabirrubia y eso. Como pueden ver, no está nada mal. Un día bueno de pesca, la pasamos bien, nos divertimos y todo fue bueno, tú sabes, entre amistades, y cogimos buenos animalitos. Miren esos grillos, qué bonitos también. Miren esa langostica, qué preciosura. Bueno, mi gente, aquí estamos los tres pescadores del día y aquí tengo a Raidel y al amigo de él, y quiero darle las gracias por haberme invitado a la pesquita de langosta, que hacía muchos años que no pescaba. Al principio me costó un poquito de trabajo adaptarme otra vez al sistema de coger las langosticas, porque créanme que no es nada fácil. Hay que volverse un ninja para coger las langosticas esas. Sale que son matreras esas langostas, no se crean que es nada fácil, son bien rápidas, se meten en la cueva que no hay quien las coja, la tocan nada más con el palito nada más y se meten de marcha atrás en cualquier cueva, que para sacarla no es nada fácil. Pues nada, aquí estoy dándole las gracias, como les dije, porque de verdad que fue una experiencia espectacular. A ti, mi hermano. Bueno, chamaco, gracias, brother. Este es el capitán, este fue el capitán de nosotros. Espero que les haya gustado el video. Y entonces nos vemos en la próxima aventura. Ya ustedes saben, si les gustan los videos, por favor, suscríbanse. Y no se olvide dar me gusta. Bueno, mis amigos, ya llegó la hora de la limpieza de las langostas que cogimos y las vamos a limpiar. Les voy a mostrar a ustedes cómo se limpia la langosta para después cocinarla. Esto es bien fácil. Las vamos a coger y le vamos a pasar el cuchillo así por el borde, para sacarle la mayor cantidad de masa a la langosta, para que no se desperdicie. Mucha gente no lo hace, pero a mí me gusta hacerlo para
no desperdiciar. Ahí les estoy mostrando cómo hacerlo. Ya cuando le han pasado el cuchillo a la redonda, simplemente la agarran así, la dan una vueltecita y la sacan. Y ahí pueden ver cómo quedó todo fuera de la cabeza, del cuerpo, y quedó solamente la cola limpia. Vamos a continuar con la próxima. No la voy a poner en la bandeja todavía, porque le vamos a después, les voy a mostrar cómo sacarle la tripita. Vamos a coger la próxima y hacerle la misma operación, así como les mostré con la primera. Con un cuchillo bien pegadito a la redonda, y se lo pasan así. No sé si pueden ver bien. Entonces le aguantan la cola, le dan una vueltecita y así debe salir toda, con toda la masa afuera. Vamos a ir poniendo la cabeza aquí. En las cabezas también tiene carne, tiene masa también en las cabezas, pero yo no quiero pasar el trabajo de estar abriendo la cabeza y sacar la carne y eso, porque no es que tenga una cantidad, tú sabes, tan significante, pero sí tiene masa en la cabeza, y hasta en las patas también tienen, cuando son unas langostas bien grandes. Y aquí en las antenas, si se fijan, en toda esta parte aquí de las antenas también tiene masa que se le puede sacar, pero es bien dificultoso hacerlo, y de verdad que no quiero pasar ese trabajo. Pero el que lo quiera hacer, lo puede hacer y le puede sacar masa de ahí también. Ahora les voy a mostrar cómo sacarle la tripita que tiene en la barriga, en la cola, metiéndole un pedazo de la antena y sacándolo. Se lo meten para adentro así, se lo empujan, y cuando lo sacan, le saca la tripa. ¿Ves? Ahí le saca toda la suciedad. Y así es como se limpia la langosta. La enjuagamos bien para asegurarnos que no le quede nada. Miren qué carne más blanca y limpiecita todo, ¿eh? Entonces ya esta está limpia, la vamos a poner aquí para escurrir. Ya esta se la habíamos sacado.
lo voy a volver a meter para cerciorarlo que no tiene nada. No tiene nada. Está limpia. La cola, mi gente, sí hay que limpiarlas bien. Hay gente que no las limpia, pero sí hay que limpiarlas bien porque se pueden resfriar a la hora de comérselas. Se pueden resfriar. Las personas, si no las limpian, se pueden resfriar y les puede caer mal. Eso hay que limpiarlo, al igual que el camarón. La misma operación, mira cómo sale, mira, con la antena. Se introducen por el huequito y mira cómo le sale toda la tripita. Esta langosta me estoy fijando que tiene como si fuera una frenacita. Abajo de la jalética tiene como una frenacita. Las otras no tienen eso. Aquí le puedo mostrar otra cola. Miren como esta no lo tiene. Vamos a coger otra más para ver si esta la tiene. Mira esta como la tiene. No sé si es que tenga que ver con que una sea macho o la otra hembra. De todas maneras, si ustedes lo saben, cuál es la diferencia, si eso significa que es el macho o es la hembra, pues ahí me pueden dejar un comentario y así pues yo también aprendo de ustedes. Esta no la tiene. Esta tampoco. Lo que sí me di cuenta es que las que tienen los carapachos verdosos, por ejemplo, estas dos que tienen los carapachos verdosos, más o menos, son las que tienen las tenacitas esas, las tenazas esas de abajo. No sé si eso tenga que ver, no sé si tenga que ver con ser macho o hembra. Bueno, aquí está el resultado final, después de la limpieza, y ahí están las 6 colitas de langosta. Y eso es lo que vamos a estar cocinando. Yo les enseñé cómo limpiarla, por si acaso que algunos de ustedes no tengan la experiencia o nunca lo hayan hecho. Entonces, por eso me gustó haberle hecho este videito, para que para la próxima, si van a limpiar la langosta, sepan la forma correctamente de limpiarla. Yo sé que muchos de ustedes sí saben cómo hacerlo, pero bueno, siempre hay alguna persona que no haya tenido la oportunidad o el chance de aprender. Bueno, ya estamos en el proceso de picar los sazones. Y aquí tenemos ya todos los condimentos para poder hacer el sofrito de la langosta. Vamos a coger y hacer la langosta de dos diferentes maneras para que ustedes vean. A mí personalmente me gusta la langosta de cualquier manera, hasta cruda me la como porque es mi marisco preferido.
yo me la como cruda hasta con limón. Pero les voy a mostrar cómo hacerla de dos formas tradicionales. Por lo menos en mi país natal, Cuba, es como más se come, en enchilado y en aporreado. Vamos a empezar a ponerlos aquí. Yo tengo otros tipos de sazones cortados. Vamos a ver, aquí tenemos el aceite de oliva, aquí tenemos el vino seco, tenemos la pimienta, tenemos puré de tomate, tenemos ají cachucho encurtido, tenemos aceituna, por aquí tenemos el ajo, tenemos pasta de tomate, tenemos más ají encurtido y un sofrito español. Lo primero que vamos a hacer es encender la candela, el fogón, y le vamos a echar un poco de aceite. Cuando se vaya calentando, ahí le vamos a empezar a poner todo el sofrito, todos los sazones, para que se vaya haciendo el sofrito. Y después, entonces le echamos el puré de tomate, el ajo y las otras cosas, vino seco, la aceituna, el curtido de la jicachucha y así sucesivamente. Vamos a ir abriendo el sofrito español. No voy a usar todos los condimentos que tengo aquí, porque como les dije, voy a hacer un enchilado de langosta. Como les dije, voy a hacer un enchilado de langosta y voy a hacer un aporreado de langosta para que ustedes vean. Y así el día que lo vayan a hacer, prueben a ver de qué manera a ustedes les gusta mejor. Como les dije, a mí la langosta me gusta como sea. Lo mismo en el barbecue, en la parrilla, con mantequilla, con sal, pimienta y mantequilla, hasta cruda, como si fuera un ceviche con limón. Pero mis dos maneras predilectas es en aporreado y en enchilado, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya la candela ya está bien caliente, y vamos a coger y empezar a echarle echarle un poquito más de aceite. Y vamos a echar la cebolla también. Un poco aquí la cámara para que se vean. Ahí tenemos una variedad. Aquí vamos a echar el ajo. Thank you.
vamos a echarle ahora. Pasa el tomate. La puré de tomate. Un poquito de pasta de tomate con puré de tomate. Y ahora la mitad de sofrito español también. Vamos a echarle la mitad de estos encurtidos, enfócalo ahí para que se vea bien. La rica chucha. Y otro poquito de estos otros rica chucha. La otra mitad la vamos a dejar para la porreada. Vamos a echarle un poquito de aceituna. Una aceitunita ahí. Que le da un buen toque. Le vamos a echar un poquito de sazón completa. Vamos a echar un poquito de pimienta negra, lo más o menos al gusto del consumidor. Si no le gusta mucho el picante, no le tienen que echar tanto. Ahora le vamos a echar sazoncito Iberia con culantro y achiote. Seguimos revolviendo ahí para que se mezcle todo bien, todo ese sofrito. Eché el vino seco aquí en la gatica del puré de tomate y ahora le vamos a echar el vino seco. Ya este sofrito está listo, ahora lo vamos a dejar ahí reposar. Ya están viendo más o menos cómo es que funciona el proceso. Ya vamos a dejar reposar el sofrito. Cogemos las langostas, las vamos a picar en anillo y entonces vamos a coger, sancocharla, la tiramos aquí en la caldera, la echamos en la caldera adentro del sofrito y así como hacemos el enchilado, ¿ok?
ya estamos aquí con las langostas. Vamos a picar en rueda las que vamos a hacer en enchilado y las otras tres que las vamos a hacer en aporreado. Entonces las vamos a echar todas a hervir en el mismo recipiente, en la misma caldera, para de una vez hervirlas todas. Pero las que vamos a hacer en enchilado las vamos a coger y las vamos a picar ya en anillo. Las vamos a cortar por aquí. No sé si pueden ver aquí. Para los que no saben, aquí se dobla, es donde tiene el doble del carapacho de la cola, y por ahí entonces le entierran el cuchillo por ahí y le van sacando los anillos. Yo normalmente las hago así, cubriéndole dos dobles. La corto, ¿ves? Como de ese tamaño más o menos los trocitos, dependiendo el tamaño de la langosta. Esta, por lo menos, estas langosticas dan para tres anillitos. Ahí están los tres anillitos. Y hacemos lo mismo con las otras. El primer anillo siempre lo corto por aquí, porque como tiene toda esta masa fuera, entonces más o menos para que sea la misma porción, le doy uno solo. Y entonces el segundo lo corto por el segundo anillo, por aquí, por el segundo doble. Una colita más o menos, una trato de cortar lo más pegadito posible. Aquí tenemos el enchilado. Vamos a coger ahora, aquí ya está el agua hirviendo, la vamos a echar ahí. No está hirviendo lo suficiente, le vamos a subir un poco la candela para que empiece a hervir bien, y después que ya esté hirviendo bien, pues más o menos le damos unos 5 minutos y más o menos ahí al ojo van chequeando que ya empieza a coger el colorcito. Van a ver como las langostas se empiezan a poner rojas. No se pueden pasar mucho, porque si se pasa demasiado, entonces lo que va a pasar es que le va a quedar un poco dura. Pero vamos a ver como en poco tiempo va cambiando de color. Vamos a coger ahora las otras langostas y las vamos a echar enteras. Y estas que vamos a echar enteras son las que vamos a dejar para la porrión. Vamos a acomodarlas ahí. Hasta ahora vamos bien, ya ahora simplemente darle su tiempo a que hierva bien el agua, y cuando ya esté bien el agua hirviendo, más o menos 5 minutos, la chequeamos. Si ya tiene el color que tiene que tener, que está en rojita, pues entonces ahí cogemos y la sacamos de ahí. No las dejamos ahí, porque si la dejamos ahí en el agua esa hirviendo, se pasan y entonces ya la langosta queda demasiado dura. Entonces
Ahí estamos. Ok, ahora ya casi están. Le vamos a rociar un poquito de sal. Ya eso es todo. Entonces vamos a coger y dejarla ahí por un par de segundos ahí, o un minutico, y entonces vamos a sacar los anillitos de que vamos a echar aquí en el sofrito este que hicimos hace un ratico para el enchilado. Vamos a echar las que picamos para el enchilado aquí, las vamos a enjuagar un poco y después que las enjuaguemos, entonces las vamos a echar en el sofrito que preparamos anteriormente. Eso es mía, está caliente. Y ahí le vamos a dar su tiempecito para que empiece a hervir y que se sofrían ahí, y entonces que se sofrían otra vez, se sofrían ahí con el sofrito que preparamos y chupen toda esa sustancia y todo ese sofrito que preparamos, y eso es lo que le va a dar un sabor que es increíble, no les puedo describir, pero me gustaría que estuvieran aquí conmigo y la probaran. Que conste, esta receta yo la estoy aplicando, pero es mi mamá la que siempre lo ha hecho de esa manera, y por años yo siempre la he visto hacerlo. No obstante a eso, yo, para asegurarme de que no se me olvidara nada y que no me fuera a fallar la receta, pues yo la traje para que ella me ayudara a preparar todos los condimentos, y entonces yo aplicarle los condimentos en las langostas estas. Aquí la tengo, se la voy a mostrar para que vean que ella está aquí apoyándome y está al pie de la letra de que todo quede bien para que no falle con la receta y ustedes puedan hacerlo en su casa al igual que yo lo estoy haciendo ahora aquí en la mía. Ya vamos para allá. Vamos a pasarlas para acá para que no se pasen, porque como les expliqué anteriormente, si se pasan quedan duras, el sabor va a estar ahí, pero cuando se las estén comiendo van a notar que le va a quedar un poco la textura de la masa de la carne, se van a sentir un poquito dura, como en goma. Y ahora vamos entonces a empezar a preparar el aporreado.
Ok, ahora vamos a coger las tres langostas que seleccionamos para el aporreado. La vamos a abrir para poder coger y sacarle la masa, que es la que vamos a usar para el aporreado. La vamos a cortar a la mitad para que nos sea más fácil sacarle la masa. Miren para eso, qué belleza. Miren para eso, qué belleza, mi gente. Me la como así mismo. Así mismo me la como. Esto es marisco preferido mío. Aquí tenemos las tres colitas picadas a mitad. Ahora vamos a coger aquí nuestros recipientes. Vamos a empezar a quitarle la cáscara. Miren qué fácil. Miren qué facilito sale. No sé si ustedes pueden ver ahí. Sale bien fácil mi gente, sale la masa. A la vez que la logran picar a la mitad, ya sale bien fácil. Así le vamos a hacer ahora. La vamos a ripiar en trozos más o menos así, no tan pequeños, más o menos así. Y ya cuando terminemos de picarlas así en trozos, romperlas así con las manos en trozo, entonces la vamos a echar en el sofrito, que sería el mismo procedimiento que hicimos para el enchilado. No se lo voy a mostrar de nuevo para no aburrirlos, pero ya ustedes saben cómo es que se hizo. Bueno, ahora sí ya vamos a echar las tres langosticas que cogimos para el aporreado. Ahí las vamos a revolver bien en el sofrito, el mismo procedimiento que el enchilado, los mismos condimentos. Por eso fue que yo dejé la mitad de todos los condimentos para poder hacer el aporreado, porque iba exactamente lo mismo. Aquí le vamos a dar solamente unos minuticos solamente para que pueda absorber. Le vamos a dar unos minuticos solamente para que pueda absorber toda esa sustancia, todos esos sazones y condimentos que le echamos, y se le penetre bien. Ya la langosta está cocinada, solamente, como les digo, para que absorba todo ese condimento y toda esa variedad de sazones. No le podemos dar mucho tiempo para no pasarla. Y
unos minutitos solamente. Ya está. Ahora vamos a apagar la candela. Ya, ya apagamos la candela, solamente lo dejo ahí y ya, pero ya, ya tenemos el aporreado hecho y tenemos el enchilado hecho. Ya solamente falta sentarnos a cenar y disfrutar de una buena comida junto a la familia y poder compartir y apreciar y darle gracias a Dios por darnos todos los días un alimento y darnos la oportunidad de traer este tipo de comida a la casa. Bueno, aquí estamos, que vamos a freír unos fileticos, porque como a mi mujer no le gusta la langosta, pues entonces le vamos a hacer unos fileticos aquí de rabirrubia. Les voy a mostrar rapidito cómo lo vamos a sazonar para los que lo quieran hacer de esa forma. Le echamos ahí un poco de sal. Por ambos lados. Y después le vamos a echar lemon pepper, sal y lemon pepper, así como a ella le gusta. Entonces ese es el sazón que le vamos a aplicar. Lo vamos a voltear suficiente. Ahora vamos a coger un poco de mantequilla la vamos a echar aquí en el sartén. Y así, nada más que se derrita la mantequilla, pues entonces le vamos a echar los fileticos arriba. Familia, llegó la hora que todos estábamos esperando, llegó la mejor parte de la cena. Aquí estamos ya con la familia y así quedó la langostica en el enchilado
Y este es el de la de la porreada. Aquí todos estaban desesperados por sentarse a comer, porque dicen que el olor no los dejaba, y entonces ya no sabía qué iban a hacer. Así que me parece que la langosta fue todo un éxito. Ahí vamos a ver cuando empiecen a probarla, a ver qué dicen los niños y mi mamá y mi papá y mi mujer. ¿Cómo te va? No la va a comer porque a ella no le gusta la langosta. Pero no se preocupen que la porción de ella no se va a echar a perder. Esa me la voy a comer yo, tranquilo. Así que vamos a ver qué dicen. Un color lindo, lindo. Miren eso. Wow. Bueno, prueben ahí a ver ustedes. Hay chicharrita de malanguito también. ¿Sí? Prueben a ver ahí. Y me dejan saber. Bueno, está muy rica la salsita esta. Bueno, voy a probar yo. Esto está delicioso. Delicioso. Wow. Excelente. Está rica, rica. Wow. Bueno, mis amigos. Riquísima quedó la langosta. Nuevamente, le tengo que agradecer a Raider por haberme invitado a hacer la pesquita de langosta, al amigo de Mandy que nos acompañó, y le tengo que darle gracias a mi mamá también por la receta de la langosta, porque ella no me iba a acordar 100% de cómo hacerla, y a mi papá por venir, y a mi sobrino que también vino, a mi hijo que también me está ayudando, está hecho un camarógrafo grabándome todos los videos. Y aquí tenemos la editora de todos los videos. Así que esto es un equipo aquí, un trabajo en equipo. Bueno, los quiero mucho. Y si les gustó el video, no se olviden de darle like y no se olviden de suscribir. Vienen más aventuras. Por favor, manténganse conectados. Los quiero mucho y los dejo, que estoy loco por caerle a la langosta, que está riquísima. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.